aproximadamente unos 6 años, son capacitaciones. Capacitaciones normalmente para los chicos del barrio, para los jóvenes, a través del Santa Fe Más o de Nueva Oportunidad, de herrería, de electricidad, de plomería en algún caso y de albañilería. Con una cantidad aproximada de 15 a 20 alumnos de jóvenes que son fundamentalmente acá del barrio Las Flores. A nosotros nos gusta mucho hacer ese tipo de actividades porque, bueno, si bien viene un profesor con un acompañante social, a estos chicos también se los acompaña desde la herrería o desde la planta de producción, porque se generan también preguntas y ellos recorren el sector y van aprendiendo de lo que ven de la práctica diaria de nuestro trabajo. Así que es algo muy interesante que esperamos que este año vuelva a repetirse, todavía no arrancó, pero bueno, esperemos que arranque porque para nosotros es una muy linda oportunidad de mostrar lo que hacemos y de estar en contacto con ellos, que los chicos traen preguntas y traen muchas inquietudes, que a nosotros nos sirve también como base, como aliciente para seguir trabajando. En ese periodo de la pandemia también nos tocó trabajar bastante en colaboración con el resto de otras áreas municipales para la adecuación de, por ejemplo, el centro de ahí en la ex rural donde se atendían algunos pacientes. Bueno, ahí nosotros tuvimos una participación activa haciendo vestuarios, llevando mobiliario urbano, etcétera. Entonces no paramos nunca. Otra cosa muy interesante que hicimos en la bloquera fue plataformas. Actualmente hay dos plataformas para dos camiones que están trabajando, uno en parques y paseos y el otro en obras públicas para las cubas municipales, para regar las calles de Rosario y en ese momento, en la época de la pandemia, para la sanitización que requería el momento, ¿no? Bueno, también otra experiencia muy linda que hace poco hemos desarrollado con la gente del Museo de la Memoria es un banco monopieza de los que nosotros normalmente hacemos, los largos de 2,5 metros, pero que vino Fabricio, un muchacho que da clases inclusive con respecto a ese tema, trajo unos moldes y se hizo, es la primera vez que lo hacemos, por eso me complace también en decirlo, un banco con un relieve relativo al Museo de la Memoria. Es algo muy interesante que ojalá que también se repita porque nos interesaría hacer que nuestros muebles de hormigón tengan algún relieve, alguna inscripción, algún dibujo o algo por el estilo, porque es algo que le aporta belleza a los elementos que nosotros hacemos. Otra experiencia muy linda con los bancos libro, que bueno, desarrollamos un modelo que después se transformó en molde junto con la gente de planeamiento y la gente de cultura. Y bueno, se pueden ver esos bancos libros en la Plaza Montenegro, por ejemplo, y también acá cerquita en una escuela que está por acá, cerca de donde estamos nosotros, en la calle 5 de Agosto, llegando a San Martín. Nosotros tenemos una demanda normal, que trabajamos con la municipalidad, trabajamos también con ONGs, con organizaciones sin fines de lucro, con vecinales, con clubes de barrio, pero en algunas ocasiones también armamos convenios. Uno muy lindo que se desarrolló hace más o menos unos 2 o 3 años fue con la UNR, donde nos encargó la ejecución de 400 bancos Z para la ejecución de aulas a cielo abierto, tanto sea en el sector que tienen ellos ahí en la Siberia, como también en las facultades de agronomía en Zavalla o algunos otros en la Facultad de Derecho, Medicina, que han llevado, tengo entendido, también algunos bancos Z ahí. Con la otra institución que hemos hecho algunos convenios fue con la gente de la Fundación Mundo Aparte, muy interesante, que nos tocó hacer jaulas para un tigre y para una leona en el predio que ellos tienen ahí en Avenida en Sorrento, y también ahora estamos haciendo para ellos unas placas con unas columnas de hierro para elevar la altura de los tapiales que dan hacia el exterior y hacia el terreno que da el ferrocarril. Ese tipo de actividades y de convenios con otras instituciones también las esperamos siempre con los brazos abiertos porque es una linda oportunidad de desarrollar nuestros productos con otra gente que los está necesitando. Es muy lindo el intercambio que se hace con otras instituciones. Bueno, también tenemos otro sector de producción que es la herrería, el taller de herrería, que en realidad siempre estuvo ese taller, pero se utilizaba única y exclusivamente
para mantenimiento de herramientas de toda la institución del Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat. Nosotros le encontramos otra vueltita y desde hace más o menos unos 10 años a esta parte, ahí aprovechamos el taller, trajimos una mayor cantidad de maquinarias y algunas herramientas y se hacen rejas, que normalmente se hacen las rejas, por ejemplo, la reja de los hospitales, del ECA, del CEMAR, del Roque Sáenz Peña, o para algunas escuelas, se han hecho también las rejas acá. También se hacen, se han hecho y también se hacen cestos para basura, que trabajamos con la gente de servicios públicos, se hacen arcos de fútbol, aros para básquet, cerramientos de canchas, ya sea de pádel o de lo que sea. Y es un sitio muy, muy reconocido dentro de la MUNI porque no hay muchos talleres de herrería. Así que nosotros tenemos la suerte de contar con un taller bien equipado y podemos hacer equipamiento que acompaña a todo lo que hacemos también con los mobiliarios de hormigón.